paso de damnificados, que hace un rato veían Pablo de Cádiz, parecía que casi le costaba andar. Sí, bueno, no ha trabajado con nosotros en toda la semana. Va evolucionando mejor, solo está con tratamiento de fisioterapia, fundamentalmente, y descanso. Supongo que esta tarde podrá hacer alguna cosa, no con nosotros, fuera del grupo, porque el contacto no lo recomiendan los servicios médicos, ¿no? Porque se podría volver a cargar inmediatamente. Es que estuvo bastante fastidiado, ¿eh? Muy fastidiado. El lunes, el martes, con espasmos, o sea, y Pavel no es, no, para nada, es un jugador muy duro y está fastidiado, vamos a ver cómo evoluciona hoy, mañana. Bueno, la evolución es positiva, pero la realidad es que no ha entrenado con nosotros todavía. Pues Durán ha entrenado, ahí va, un poquito renqueante todavía. Y Uri va haciendo progresos, pasos pequeños, pero lo bueno es que cada paso que da es un paso adelante. Lo de Uri, como hemos hablado ya más veces, será cuando se pruebe de verdad, ¿no? Ahora está haciendo cosas, incluso alguna con el equipo, a mucho menor nivel, claro. Pero sobre todo mucho trabajo con Óscar y con Tomás. Y bueno, todo lo que sea avanzar es positivo, ¿no? Pero todavía no está para competir, claro. ¿Pero a priori te los vas a llevar a los tres a Valencia? Sí. Viajan los tres. ¿El Valencia alternativa a los grandes lo demuestra solo que viene a la clasificación? Yo creo que es un grande, no es una alternativa, es un grande sin duda. Un grande grande. Perdona. Te decía que, bueno, tal y como está el equipo, casi parece misión imposible, aunque el lema de la obra es siempre me rendo. Sí, no, pero además tenemos que escapar de esos pensamientos, ¿no? Porque si hubiéramos pensado igual, no habríamos podido ganarle en su día al Barcelona, no habríamos podido ganarle a Málaga, no habríamos podido ganar en Gran Canaria, ¿no? Entonces, sabéis que yo escapo de nuestra liga y no, la liga. La liga tiene un partido ahora, que es Valencia, somos conscientes de la dificultad, pero si ya perdimos antes de ir a jugar allí, entonces no tiene ningún sentido. Tenemos que ir a jugar y sobre todo ponernos al nivel que nos va a exigir el partido, ¿no? Porque es, yo creo que son un equipo grande por plantilla, por presupuesto, por resultados, ahí están, ¿no? Yo creo que son un equipo de Euroliga que está jugando la Eurocup y es uno de los grandes favoritos para ganarla, sin duda. Y luego es un equipo muy físico, con mucha exigencia. Nos va a exigir mucho porque agarran, empujan, te sacan de los bloqueos. Un equipo muy, muy duro. Para mí el más duro de la liga, sin duda. ¿Y sobre ese bloque destacarías algo? A decir, bueno, pues aquí incluso tiene un poquito más que en el... Es que si repasas la plantilla, sabes, es difícil no destacar a alguno, ¿no? Pareja de bases excepcional como Van Rossum, como Lafayette. Luego, pues mira, está jugando Rafa, Pau Rivas, Sato, que está en un momento increíble. Acaban de recuperar a Lucic, acaban de recuperar a Pablo Aguilar, ni más ni menos, ¿no? Doelman. Si se lesiona Linchuku, viene Lavrinovic, Dublevic. Es muy difícil no destacar a un jugador. Son jugadores de primerísimo nivel. Todos acorde con los objetivos del equipo que son, ¿no? Entonces, es un equipo que es difícil. ¿Quién es el mejor? Es que son muy buenos todos, ¿no? Son todos jugadores de primerísimo nivel a nivel europeo, ¿no? ¿Cambias algo el hecho de, bueno, ya en varias semanas ya con los dos interiores más puros, digamos, lesionados? Estás jugando un poco más con dos pericos cuatro, ¿no? Como Dublevic y Dolman, ¿cambia ellos algo? Bueno, es que, a ver, yo creo que los mejores jugadores de espaldas al aro de ellos son estos que dices, ¿no? Porque Dublevic es un jugador que tiene quizás el mejor poste bajo del equipo valenciano. Lo que pasa es que puede tirar de tres muy bien. Lavrinovic es un jugador que juega de espaldas al aro y que puede tirar de tres muy bien. Dolman es un jugador que te anota en cualquier posición. Abierto, de espaldas, conduciendo el contraataque,
como segundo hombre el pick and roll es no les cambia, porque incluso muchas veces juegan con Aguilar y Dolman juntos, que quizás sean los dos cuatros más cuatros que tienen, ¿no? O cuatros puros. Y aquí, como recordaréis, jugó muchísimo tiempo Sato de cuatro. Tiene mucha polivalencia. Y para buscar el equilibrio entre el juego interior y exterior, el poste bajo y el perímetro, no solo postean a estos jugadores de los que hemos hablado, sino que, por ejemplo, Sato postea muchísimo. Y ahora Lucic, que se acaba de incorporar, es un 3, pero que tiene el cuerpo de un pívot, físicamente poderosísimo, y también juegan con el de espaldas al aro. Entonces el equilibrio lo encuentra, ¿no? Siempre me acuerdo aquella anécdota que preguntaba un entrenador de NBA que... ¿Habéis visto el playoff de Chicago? Sí. ¿Quién es el mejor pívot? Y todos decíamos, bueno, pues o Luke Longley o Wellington y tal. Decía, no, Michael Jordan, porque es el que juega más veces de espaldas al aro, ¿no? Entonces ahí, entre cuál es el equilibrio lo tienen con sus treses y con sus emparejamientos, pues, no, por no decirles cinco, ¿no? Lavrinovic o Dublevic, es que todos pueden jugar ahí. Antes te valoraba mucho, ¿qué posibilidades? Bueno, no tenemos que llevarlo partido. Marcar un número de posibilidades, penso que é divagar, non? É falar na rolda de prensa. Entón, o mellor que temos que facer neste tipo de partidos contra estes equipos tan grandes é xogar, como eu digo, pois 160 partidos, non? Por decir unha media de posesións que pode ter. Si perdes un, intentar gañar o outro. Si gañas un, intentar gañar o seguinte. E cantos máis pequenos partidos destes gañes, máis posibilidades tendrás. Pois estamos a falar dos xogadores que teñen, estamos a falar de como xogan, pero teñen outros aspectos que para mí van a ser moito máis claves. Primeiro, como decía ao principio, o nivel físico. Temos que poñernos ese nivel físico. O nivel físico non só no xogo na media pista, sino no balance defensivo. Cando perdimos aquí como perdimos, recibimos casi 25 puntos de contraataque, que son moitísimos, non? Estas son accións que non podes controlar, que viñeron moitos deles provocadas polas 23 pérdidas que tivemos, que como perdas o balón Valencia vai a cadar unha situación de ventaxe seguro. E despois, e outro aspecto que é moi importante para o resultado final, sen ningún tipo de dúbidas, que o rebote de ataque. E que ves quen son os mellores reboteadores de ataque, e entre eles aparece Sato, que captura moitísimos, ou entre eles aparece Van Rossum, que colle casi un por partido. Entón, hai aspectos, por decir alguna forma, fora da táctica, é dicir, que se repite en cada partido, como é o balance defensivo e o rebote defensivo, que vai a ter unha porcentaxe enorme no resultado final. Hablas hace un par de semanas de un equipo con dos velocidades, ¿no? A la hora de integrar a Trotar y Principitos, aunque son los últimos en llegar. Sí. ¿Cómo los ves ahora ya de en cuanto a nivel de integración con los compañeros? Sobre todo el retraso que llevan, claro. Pues cada vez mejor. Y además, en estos dos ejemplos que nombras, son por circunstancias diferentes, porque aunque Kaspar se ve más tiempo que Travis, físicamente estaba peor. Entonces, digamos que Kaspar se empezó ahora a coger el nivel físico que le retrasó un poquito el inicio la semana pasada con la lesión de la espalda, pero cada vez está mejor, puede entrenar con mayor ritmo, con mayor normalidad. Travis era todo lo contrario, es un jugador que venía de competir, de estar parado apenas 5 días, pero que tenía que integrarse tácticamente. Lo bueno que tiene Travis es su inteligencia, la verdad es que es un jugador inteligentísimo, y bueno, pues no parece que lleve 2 semanas con nosotros, parece que lleva un montón de tiempo, porque la verdad es que se ha adaptado perfectamente, cada vez mejor, ¿no? Cada vez mejor, están mejor los dos. Y cada día que pase estarán mejor, seguro. Y